If you're planning on buying any cards from TCG Player, make sure you use our affiliate link right here in the description of our video to help support the channel. It's the best way to do it. Are you looking for Rebel Clash codes? They are already available on Poton Store, as you can see, and you can use Tableman code for 5% off or for any purchase of all the other code cards they have. For the European players, Milipods Gaming has everything you need, from collectibles to all the new Pokemon Sword and Shield cards and Rebel Clashes now in stock. Make sure you use Tableman code for 5% off your final purchase. Tableman. Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. No había activado mi cámara, lo lamento mucho. Muchas gracias por unirse a la transmisión en vivo aquí en el Facebook. Ups. Aquí en el Facebook de Brave Birds. Por fin acompañándolos. Espero que disfruten. Vamos a jugar con un par de decks el día de hoy. El primero es este Dragapult. En honor a mi compadre Juan, que está enamorado de Dragapult, así como estaba enamorado de Malamar. Y pues bueno, aquí combinamos a sus dos amores. Tenemos la línea de 1-1 Malamar con su habilidad para cargar energías. Y tenemos al buen Dragapult haciendo Max Phantom, 130 de daño al activo. Y 5 contadores, como tú quieras, repartidos a la banca. Entonces este es un deck que hemos visto mucho en el Players Cup. Es un deck que hemos visto mucho en el Players Cup. De hecho, es el deck contra el que me voy a enfrentar en la siguiente ronda, el día de mañana. No esta variante, es una diferente, pero bueno. Veamos qué tal nos va en la escalera con este deck. No hay mucho que mencionar, es bastante consistente. Tenemos al Giratina para poner daños extra, igual que el Zigzagoon. Tenemos al Mr. Mime para bloquear los Scoop Up Nets de nuestros oponentes y que no puedan quitarse los contadores de daño que nosotros les colocamos. Y tenemos los benditos Super Scoop Up, que como muchos sabrán... ¿qué tal, Sergio? Como muchos sabrán, el Super Scoop Up, las cartas de volados no son mi ideal, pero al final el efecto es tan poderoso en un Pokémon que tiene 320 de HP que vale la pena jugarlo. Entonces, bueno, vayamos a la escalera a practicar un poquito. Vamos a jugar con Dragapult y con Picarom el día de hoy. Como muchos saben, yo soy más enfocado. ¿Qué tal, Santiago? Saludos hasta Colombia. Eric, gracias. ¿Qué tal, Eder? Muchas gracias por pasarse. Sí, Pablo en español es raro, ¿verdad? Pero bueno, aquí me tienen gracias a los amigos de Brave Birds. Si quiero iniciar, siempre queremos iniciar con este deck. Y bueno, les mencionaba que el enfoque de mi deck, digo, del enfoque que yo tengo en lo personal, es siempre hacia lo competitivo, ¿no? Lo que más me gusta es ganar, lo que más me gusta es competir. Y por eso suelo usar más decks como enfocados hacia eso que decks divertidos, digámoslo así, pero seguramente gracias a la cuenta demo tendremos acceso a los decks divertidos también. Ok, entonces no sé contra qué voy, solo sé que mi oponente tenía la ventaja. ¿Qué tal, Tony? Muchas gracias por pasarte. Solo sé que mi oponente tenía la ventaja, pero aparte, pues por las micas y la caja, asumo que vamos contra un deck tipo metal, ¿no? Entonces, bueno, a sabiendas de eso, creo que sí vale la pena ir por el DDN, porque la verdad es que no confío en mis posibilidades de encontrar el estadio del Stellar Wish y no colocar energía en turno 1. Aunque como tenemos a Malamar, no es tan malo en esta situación. Definitivamente no es... no sería ideal. Entonces, bueno, aquí tengo la opción de hacer Stellar Wish y si no me sale, hacer Scoop Up Net y luego retraer y hacer otro Stellar Wish después del DDN. Pero creo que valoro más tener el Skateboard en el activo. Entonces vamos a ver las siguientes 11 cartas esperando encontrar esperando encontrar un estadio. No lo encontramos, ¿no? Aquí hablando de los volados, mi buen amigo Juan, justo que mencionaba
hace ratito, pero bueno, perfecto. Encontramos el Viridian Forest, es justo lo que estábamos buscando. Eso me da bastante, bastante tranquilidad. Sí es algo que va a beneficiar a mi oponente, ¿no? Pero bueno, no voy a depender de los volados, ¿no? Voy a intentar depender lo menos posible de los volados, más bien dicho. Mejor dicho. ¡Wow! El español al parecer se me dificulta un poco. Ok. Entonces, bueno, vemos la Acro Pike. Descartando la energía metal. Vemos al Zacian. Lo peor que podría pasar aquí es que mi oponente haga... Descarto dos metal, doble metal saucer, bosses orders, chao Dragapult. La probabilidad de que eso suceda... Hay un switch, ¿no? La probabilidad de que eso suceda es... Me gustaría pensar que es relativamente baja. Más no es imposible. Entonces, pues eso quizá podría complicar un poco esta situación. Vemos que mi oponente descarta un sartén, lo cual son buenas noticias. Vemos la Quick Wall al Oranguru. Ojalá ese Oranguru sea un indicador de que mi oponente se prepara a utilizar Intrepid Sword. Nada más. Sorprendentemente, vemos un Mr. Mime por parte de mi oponente. Entonces, por un momento pensé que era el Mr. Mime de... el que yo estoy usando, pero no lo es. De hecho, es el del combo. Entonces, mi oponente ya sin robar supporters, sin utilizar supporters, ya obtuvo las cartas para el combo. Ya jugó Research, entonces nuestro Dragapult está a salvo. Lo cual son buenas noticias. Y aquí definitivamente lo que me gustaría encontrar es a mi Mr. Mime para bloquear que levante a sus Pokémon. ¡Wow! Sí encontró el tercer Metal Saucer. Quizá veamos un KO a mi pobre Jirachi aquí, lo cual sería no ideal, ¿no? Por cómo funcionan los premios para mi oponente. No sería muy ideal eso. Y bueno, al final está fuera de mi control eso, ¿no? Entonces, ¿qué se le va a hacer? Vemos el Great Catcher. Eso sería un peor si mi oponente ya noquea al de Dene. Uf. Wow, qué turno para mi oponente, ¿eh? Qué turno para mi oponente. No podría haber pedido mejores cartas mi oponente, honestamente. Y el tema es que como ya hizo el combo, el problema va a terminar siendo que ya solo necesita noquear a un Dragapult VMAX y con eso es suficiente para ganar el juego. Entonces, bueno, cuando le sale así una mano tan enferma, pues no hay mucho que hacer, la verdad. No hay mucho que hacer. Yo continúo robando Super Scoop Ups. Aquí ya la estampa no la veo tan útil. El Scoop Up Net tampoco. El Super Scoop Up. Me gustaría empezar a encontrar... Sí. Encontrar a este amigo. Porque el Zigzagoon está en premios. Entonces, a este lo vamos a descartar. Ok, entonces, ahora sí, lo que nos gustaría encontrar es... alguna manera de descartar el Giratina de nuevo. Perfecto. Ah, no, pero ya no tengo Scoop Up Net. Ok, hagamos Stellar Wish. Ahí está el Scoop Up Net. Ok, entonces sí puedo noquear al Jirachi, lo cual le quita el pivote a mi oponente. Y aparte, puedo encontrar al Mr. Mime para que mi oponente ya no levante a sus Pokémon. Entonces, bueno, vamos a hacer Distortion Door. 10 acá y 10 al Jirachi para que ya no lo levante. No, si levanta estos no importan. Y luego vamos a levantar al Giratina nosotros. Y luego vamos a ir por otro Dragapult aquí. Porque mi oponente ya no puede hacer el combo. Vamos a hacer al Giratina de nuevo. Y bueno, aquí la esperanza es que mi oponente no tenga cómo hacer doble switch en el próximo turno. Quizá aquí me equivoqué, ¿eh? Porque si le hubiera puesto un contador a cada uno de los Pokémon, ya no podría hacer Scoop Up a ninguno.
Y eso podría haber sido buenas noticias, ¿no? Aunque bueno, podría bajar algo nuevo y hacerle scoop up a eso. Entonces, no sé. Quitar el recurso de Hirachi es bueno. Si le hubiera puesto un contador de daño a todos, no hubiera podido retraer. Digo, no tendría el espacio en manga de mi oponente. Entonces, no sé. Pero bueno, es que el inicio que tuvo mi oponente, la verdad es que está fuera de este mundo. Fuera de este mundo. Vemos el Shrine, no nos afecta realmente. Vamos a ver una Quick Ball por DDN de mi oponente. Si es así, me sorprendería mucho que haya bajado el Shrine. Pero bueno, descarto una Marmy. Entonces, mi oponente tiene otro Research, ¿o no? Ya descartó dos Switch. Esas son buenas noticias, ¿no? Creo que mi mano está muerta, lo cual está terrible. Uf, perdimos el juego en el primer turno cuando mi oponente tuvo ese turno tan enfermo. En busca del Switch. Ya tiene la patineta. La verdad es que no se merece que le salga a mi oponente. Sí, Max, justo, manqueando para variar, exactamente. Esa es mi especialidad, el manqueo. Esa es mi especialidad, como mencionas, justamente. Vemos Lacrom. Descarta el boss. Tiene gogles además, no bueno. No voy a poder ganar este juego. Especialmente porque aquí voy a tirar los Super Scoop Up. Chao. Bueno, no voy a decir que no voy a ganar, pero se ve cada vez más difícil. Ok. Por lo menos no consiguió el Switch mi oponente, ¿no? Una cosa sale bien aquí. Pero sí consigue la energía. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ok. Conseguimos energía, lo cual es bueno. Con eso voy a evitar descartar mi mano. Y voy a tener dos Super Scoop Up. Muy, muy buenos. Entonces vamos a hacer Max Phantom. Mis premios 100% son Zacian, Hirachi y Dedenne, me parece. Eliminar este Zacian va a ser muy difícil. Entonces, da igual dónde ponga los contadores. Voy a dejar a este Hirachi a uno de morir en caso que pueda hacer Giratina de nuevo o que robe al Zigzagoon de los premios. Lo cual no consigo. Pero bueno, aquí vamos a jugar los volados. Dos Super Scoop Ups. En promedio sí debería poder curar el daño que me va a hacer este Zacian. Pero bueno. ¿Super Scoop Up al Giratina? No, porque ¿para qué quiero robar otro premio? No necesito robar ese otro premio este turno. Más bien lo que necesito es curar al Dragapult. ¿No? Más bien lo que necesito es curar al Dragapult. Esa es, me parece, la prioridad. Padrín, es raro verme hablar en castellano. Esta semana subí video en español. Y esto que están viendo aquí va a ser subido a mi canal en español también. Pero justamente en este compromiso de fomentar el juego en México y en Latinoamérica, es por eso que ha sido... Es la hora, más bien. ¡Oh, wow! Esto sí no me lo esperaba, para que vean. Entonces mi oponente se pone a un boss de ganar el juego. Va. Pero si aquí yo le hago estampa y recojo todos mis Pokémon, estaría increíble, ¿no? Estaría increíble recoger a todos mis Pokémon. Ok. Vamos a intentarlo. ¿No? Super Scoop Up número 1, no. Super Scoop Up número 2, tampoco. Va. Va que va. Sale y vale.
Vamos a tomar este Dragapult, no pasa nada. Igual era muy poco probable. Aquí lo que quiero es una estampa, ¿no? La estampa, ahí la tenemos, perfecto. El Shrine quiero que se quede en juego. Va a ser Stellar Wish, el boss para posiblemente ganar en el siguiente turno. Si mi oponente no me gana en el siguiente turno, yo le gano. Necesita energía y boss para ganar. Exactamente necesita eso mi oponente. Vamos a intentar el Super Scoop Up de nuevo. No, tres cruces y el cuarto lo tiramos al inicio. Entonces, bueno, nada que hacer ahí. Vamos a drenar el deck lo más posible. El Malamar vino a pasear, ¿no? El Malamar vino a pasear, pero no pasa nada. Y bueno, vamos a... Ok. Va a tener 90 más el Shrine 60. Estoy al boss, ¿no? ¿De qué me sirve robar un premio? Que quizá no necesite el boss. Es que genuinamente creo que es mejor no abrirle el espacio en banca a mi oponente. Entonces, como poner un contador para que no pueda hacer scoop up net. Y lo demás aquí. Y entonces ya, el siguiente turno boss y ganamos. Es el plan. Veamos si sucede. Y bueno, bendita estampa, ¿no? De eso dependemos, de la bendita estampa. Muchas gracias a todos los que están por aquí. ¿De dónde nos ven? Supongo que casi todos deben ser de Latinoamérica. Pónganme en el chat de dónde nos ven. ¿De dónde nos están viendo? Me están viendo. Después necesita exactamente Switch y Boss o Energía y Boss. Ya hay dos Boss en el descarte. Me gustaría pensar... Es que el movimiento que hizo mi oponente no tuvo sentido alguno. Hacer Boss para noquear a mi Dragapult... No tuvo sentido alguno. Si no hubiera hecho eso, él estaría a tres premios. La estampa no habría sido tan poderosa. Y simple y sencillamente atacaba. Y como yo saqué doble cruz, ¿no? Triple cruz, de hecho, para curar a mi Dragapult. Pues mi oponente lo único que tendría que haber hecho era cazar al Dragapult. Entonces, bueno, un grave error de mi oponente por estar enfocado en solamente tomar premios, ¿no? En un turno, en lugar de hacer un plan para ganar. En Ecuador, Ciudad de México, ¡qué bien! ¿Cómo veo Dark para la siguiente expansión, Patrin? Muy bueno, muy bueno. No va a ser así el deck super roto que todos pensamos que podría ser, pero es un deck bastante fuerte, bastante poderoso. De hecho, justo aquí lo tengo armado y proxeado. Como las energías Dark son medio verdes, choca con la pantalla verde. Lo tengo proxeado porque ya he estado practicando el próximo formato. Muchas gracias, Bernard. Saludos hasta Celaya. And thank you so much. CDMX. Muchas gracias por las bonitas palabras. Ok. No sé contra qué voy. Y por eso me dan ganas de empezar con Giratina. Pero bueno, ante la duda, supongo que vamos contra Dragapult. Digo, supongo que iniciamos con Dragapult. No me encantó. No me encanta iniciar con Dragapult, pero bueno. Aquí obtendremos más información. Mi oponente empieza con Jirachi. ¡Wow, Ecuador! Saludos hasta Ecuador, Patricio. Muchas gracias por estar viendo. ¿De dónde más? ¿De dónde más nos ven? Chile. Ojalá cuando la vida no esté cancelada pueda volver a Chile. Con la fuerza que toma Dark, ¿qué tan bueno es a Excadrill? Podría ser buena opción Excadrill. Sí podría ser buena opción. El tema es que Excadrill, ¿cuánto pega? 120, ¿no? Eternatus tiene 340 de vida. Entonces ni siquiera le haces un 2-hit que yo al Excadrill. Entonces, eso es algo que realmente lo limita bastante. Ok, entonces mi oponente empezó con Lapras, Frostmoth. Sí podría noquear a mi Dragapult de enfrente. Entonces, bueno, vamos a iniciar
Preparando el de atrás, mejor. Vamos a bajar al Jirachi en caso de que este fallezca. Y como ya tengo al B-Max, no veo razón para... 10 de daño en este... Podrían importar. Pero tener al Giratina me da flexibilidad para noquear al Jirachi después. Entonces, me lo voy a llevar leve, voy a pasar. Podría haber hecho Research, la verdad, sí podría haber hecho Research. Pero eso también da una... una imagen de debilidad que a veces puede ser buena, ¿no? A veces puede ser buena. San Luis Potosí, wow, qué cool. No conozco, muero por ir a la Huasteca. Creo que Dragapult sí se va a dejar de jugar, definitivamente. Creo que Dragapult va a dejar de ser muy bueno. Sí, sí creo que va a dejar de ser bueno para el próximo mes. ¿Crees que deba llevar Weakness Card Eternatus? Honestamente no, Santiago. Yo creo que hasta ahora no va a haber algo puño que lo limite. No, Falinx no es un buen deck. Para los que habrán visto mi video sabrán que no creo que sea un buen deck. Y Excadrill pues se queda corto con el daño. Entonces hasta que no salga en la siguiente expansión el Colossal VMAX, yo creo que... va a estar bastante limitado el... ¡Wow! ¡Qué turno para mi oponente! ¿What? ¿What? ¿Qué está pasando? Ya tiene 7 energías. 7 por 3, 21, más 90, 300. O sea, mi Dragapult muere en el siguiente turno. No, pues ya perdimos. Ya perdimos. ¿Cuál crees que será el deck el mejor deck de la siguiente expansión? Muy difícil decir ahorita, Marco. Muchas gracias por ser mi fan. Muy difícil porque no ha jugado lo suficiente. Pero Sentiscorch y Eternatus parecen ser muy buenos decks. Crabominable, quizás sí, Santiago Crabominable lo mata con una doble, pero también hay que considerar que no solo Dark va a ser el único deck en juego, ¿no? Entonces Crabominable lo vas a ganar al Dark y no le vas a ganar absolutamente nada más. Entonces, el mejor deck del formato, ahorita no tengo la información certera para decirles. Aquí voy a ceder porque contra un Lapras VMAX con 8 energías no tengo nada que hacer. Wow. No creo que mi oponente haya tenido un mejor turno 2 en su vida que eso. Qué increíble. Adrián, muchas gracias. Muchas gracias. Intento, hago el intento por ser el mejor. A veces hago jugadas que digo, qué bien. Y luego, si siguen mis videos, sabrán que luego hago jugadas que digo, qué oso. Ok. Vamos segundo, supongo que contra Picarrón. Contra Picarrón vamos a tener un Mulligan. Nuestra mano no es muy buena porque perder es... es perder muchos recursos. Entonces ya tengo la energía, pero de nada me sirve si pierdo al Dragapult en turno 2. Ese Lapras estaba complicado, ¿no? Alex, muchos saludos hasta California. Ojalá, ojalá el COVID se vaya pronto. Que no creo, pero ojalá y pueda volver a Estados Unidos de nuevo. Por mis M&M's de mantequilla de maní. Ya hacen falta. Ok. Sí, hasta el buen Thor perdía contra ese Lapras, ¿no? Ese Lapras no le importaba nada. Ese Lapras mataba a Eternatus. Ok, mi oponente no tiene un inicio tan tan fuerte. Honestamente, creo que esta es mi mejor jugada. No. Oh. No debí bajar al... Bueno, no, sí, porque si no, no podía jugar este. Ah, bueno, pero lo puedo recuperar. Tengo que hacer research aquí. Si no hago research, pierdo. Si hago research, probablemente también voy a perder. Especialmente con esta mano. Ok, creo que voy a depender del Inkay. Pero tengo que jugar defensivo aquí. No puedo... darme el lujo de perder a este Dragapult. Porque tener al
Dragapult en la banca sin energía era pues realmente patético. Este no lo tengo que bajar aún. Ni quiero usar el Brilliant Forest. Quiero usar el Brilliant Forest para quitar el estado de mi oponente de inmediato. Lapras no es meta por Picarrón, es correcto. ¿Cuál deck recomiendo armar en físico? Algo entre barato y efectivo. Pues creo que el Eternatus va a ser relativamente barato, porque el Eternatus VMAX va a salir en una caja. Creo que Turbo Zacian o Zacian, depende del siguiente formato, va a ser muy bueno. Y como los Zacian ya salen en lata, pueden ser buena opción. Al igual que los de Dene ya salen en el Trainer's Toolbox. Entonces pueden ser buenas opciones. Eric, muchas gracias. Qué bueno que lo disfrutaste. Yo lo disfruté mucho. Estuvo súper intenso. Y la verdad es que acabé exhausto después de jugar los tres juegos al mismo tiempo. Y acabé exhausto y acabé, comí algo y luego me quedé dormido 2 horas. Así de exhausto acabé. Y no sé, quizá podría ser, eso podría ser un viernes. Probablemente sean los viernes los días que transmita aquí en Brave Birds. Si a ustedes les interesa, podría, si les gustaría ver el triple competitivo en acción, sí podría hacer eso aquí. ¿Les gustaría ver en español el TCG, BGC y Pogo al mismo tiempo? ADPZ, el siguiente mejor deck del formato, Marco. Pues es el que elegí para el Player's Cup. Ahorita me parece que es muy bueno. Me gusta mucho la velocidad que tiene. Creo que va a ser un contendiente para el siguiente formato. No sé si va a ser el mejor, pero creo que sí va a ser un deck importante a considerar. Ok, mi oponente está jugando Skateboard en lugar de Globo, por lo cual quizá no consiga el KO. Y si no lo consigue, se va a dar de topes, o el Full Blitz más bien. Ya cargó energía de turno además. Ahora depende de un Energy Switch, que con la velocidad con la que está jugando, me imagino que sí lo consiguió. No, me imagino que sí lo consiguió. Los M&M's de mantequilla y maní son los favoritos de Pablo y los que siempre estaba comiendo en los torneos. Así es, Eric. Ok, mi oponente no consiguió el Switch. Perfecto. Uf, y qué top deck tan bueno. Ok, entonces, mi meta es noquear 2 tag teams, ¿no? Esa es la meta. Entonces, voy a poner el daño aquí. Voy a poner esto acá. Voy a recuperar a mi Giratina. Mi oponente jugó el estadio y no sacó provecho de él, lo cual son excelentes noticias. Y aquí necesitamos un muy buen research. Perfecto. Es todo, todo lo que jamás quise en la vida. Y el doble Super Scoop Up está increíble. No podría haber pedido un mejor research, honestamente. Tengo Research para el siguiente turno, me salió el VMAX, me salieron 2 Super Scoop Up para recuperar cualquier daño que mi oponente decida hacerme el siguiente turno. Tengo al Giratina, entonces, es que eliminar el recurso de Girachi puede ser buena idea, pero creo que es mejor maximizar el daño en todos los tag teams, porque no sé cuál tag team vaya a necesitar noquear, así que voy a necesitar noquear 2. Probablemente sea Raichu y el Pikachu que me va a atacar el siguiente turno. Pero menudo turno me acaba. Este turno, este research fue como el research que hizo el Lapras. Ok, dejen hago tantitas matemáticas. Este tiene Vitality Band, no tiene Big Charm, pensé que era Big Charm. Entonces si le pongo 5, ya tiene 2, le pongo 5, sube a 7. Luego me pega, sube a 9. Y yo le pego, sube a 220. Entonces queda a 2 contadores de ser noqueado, lo cual me agrada mucho. Entonces vamos a enfocar todo el año en estos 2 Pokémon. Ese es nuestro plan para ganar. ¿Cuál es mi deck favorito actualmente, Marco? ADP con Zacian. Sí, la versión con Order Pads, Acrobikes, así. La versión super, super turbo. Uf, malo lana. Ok, eso altera un poco los planes. Esa versión turbo realmente me gusta bastante. Ok, eso altera mis planes. Especialmente si carga a este Pikachu. Nuevamente tenemos 50-50 de quitarnos todo este daño. Ojalá si lo logre. Ojalá si lo logre. Ok, sí cargó a Raichu, sorprendentemente.
Ok, entonces iniciemos con las cartas de las cuales no sabemos el resultado, cuáles son los Super Scoop Up. Una cara, ¿no? Y pensando que saqué triple cruz en el juego anterior, me parece que es justo, ¿no? Justo y necesario. No necesito al Mr. Mime, no necesito esa energía. Puedo filtrar un poquito el deck. Eso sí me agrada. Vamos a hacer research, pero bueno, él se curó los daños de un turno, yo me curé los daños este turno. Este skateboard es clave, ajá, es súper, súper clave para poder retraer a este Dragapult, ya que sea paralizado el siguiente turno, lo cual es muy probable que suceda. Entonces, bueno, vamos a hacer Max Phantom. Si mi oponente me ataca, se autonoquea. Aquí colocó las energías, entonces vamos a enfocar el daño ahí. Comprar el peseta ahora, si es que baja de precio. Pues los Asian ya no están caros, ¿no? Porque salieron en la lata. Los ADPs no creo que estén muy caros tampoco, los normales, ¿no? Entonces creo que es un buen deck el cual es probable que ya tengas varias de las cartas, ¿no? No se ve muy afectado por la rotación, entonces por eso me gusta. Picarron será igual de jugable. No creo, definitivamente pierde mucho poder al perder Thunder Mountain. ¡Wow! Zapdos. Al perder Thunder Mountain y al perder los Electro Powers. Los Electro Powers es realmente la carta clave que debilita mucho a Picarón, ¿no? El ya no poder modificar el daño tanto como antes, especialmente cuando los HPs van sube y sube cada expansión. ¿Es una buena opción? Sí. ¿Va a ser una opción viable? Sí. Pero va a ser un Tier 1, como es actualmente, lo dudo mucho. Ajá, lo dudo mucho. Ok, entonces mi oponente no atacó con Zapdos, decidió atacar con Raichu y paralizar, lo cual me parece que está perfecto. Aquí lo que yo tengo que decidir es: ¿qué hago? Me arriesgo. Tengo dos opciones. Me arriesgo a retirar a hacia Jirachi, ¿no? Esperando encontrar mi último Scoop of Net. Eso ya no me gustó, ¿no? Mi último Scoop of Net o mi último Super Scoop Up. Y mi último Dragapult VMAX está en los premios, porque como sabemos, perdí el último, ¿no? Digo, descarté dos en el primer turno. Si hago Marnie más Jirachi, voy a ver las siguientes 10 cartas. No me encanta la probabilidad. El tema es que si mi oponente el siguiente turno me hace boss y noquea a este Dragapult, yo me voy a quedar sin opciones. Entonces, ¿qué me conviene hacer aquí? No estoy muy seguro, honestamente. Quizá la mejor opción. ¿Necesito robar premios? No necesito robar premios. Creo que sí voy a tener que arriesgar. Bueno, lo bueno es que puedo decidir, no tengo que retraer, ¿no? Puedo decidir qué hago después de hacer la Marnie. Y consigo el Super Scoop, el Scoop of Net. Entonces con esto me gustaría pensar que tengo ya garantizado el juego. Ya con eso no necesito más. De hecho es hasta un lujo hacer el Stellar Wish, pero no hay mejor target para el Scoop of Net. Voy a descartar la Marnie, porque ya no es una carta que necesito para ganar el juego. Voy a tomar al de Dene para tener la mano en caso que lo necesite. Voy a hacer Stellar Wish. Voy a tomar el estadio también. Bueno, voy a tomar la Marnie para no quedarme sin supporter. Aunque el único supporter que me importa es Boss's Order. Y perfecto. Aquí, chao Pikachu. No. No chao Raichu. 1-2. Y supongo que aquí todo esto cae de un golpe y noquear a Dedenne no me sirve de nada. No, noquear a Dedenne no me sirve de mucho. VMAX, no tenemos al VMAX. Ay, no bajé al Jirachi. Eso, bueno, ya no tengo cómo retraer, pero igual debí bajar al Jirachi. Creo que sí debí bajar al Jirachi. Si mi oponente me hace stamp aquí, podría estar en problemas, porque ahora solamente dependo del boss, ¿no? Lo bueno es que aunque tuviera que atacar otro turno o algo así, puedo atacar un turno con este y luego con este para cerrar el juego también.
Entonces, bueno, estamos bien parados. ¿Cómo en cuánto saldría una EPZ en México? Híjole, Raúl, eso sí, no tengo idea, ¿eh? La verdad es que no sé qué precio tienen los Asian B. Quizá los de Brave Bird sepan en cuánto están las latas o en cuánto está. La verdad es que no estoy seguro. Ok. ¿Es más caro por separado? Es que sí, genuinamente no estoy seguro. No estoy seguro cuánto valen. Aquí también me equivoqué. Debía hacer Psychic Recharge a Giratina para tener la opción de atacar con cualquiera de los dos. Y bueno, si me ponen y me ataca aquí, pues ya se acabó el juego, ¿no? Porque no me paraliza, me noquea y luego Dragapult con Bite. Ah, no, Bite no es suficiente. Tengo que hacer Jet Assault, pero ya retrajo a mi oponente. Aquí ya tenemos el juego garantizado. Las latas de Zacian valen $25 en Estados Unidos. Órale, está bien caro eso. $25 se me hace muy caro para las latas. Deberían checar en Panini. En las tiendas de Panini en línea. Yo también voy a checar. Ya me dio. Voy a checar en Amazon.com.mx en la parte Panini. Y. ¡Oh, wow! La lata está en $800 en Amazon. ¡Wow! No, pues sí está caro, ¿eh? Sí, está caro. Pero la de Samacenta cuesta $730. Y es que Samacenta creo que también va a ser viable. Sí, ya no había forma de que perdiera. Porque si no me atacaba con Raichu, no me mataba. Bueno, sí me podía matar, pero necesitaba el boss, ¿no? Necesitaba el boss. Ok, último juego con Dragapult y pasamos a Picarón. Panini tienen todo en español, así es. Así es. Y sí, Francisco, ya sabía que ya había... ya había ganado mientras mantuviera el boss en la mano. Si me noqueaba... y porque mi último Dragapult VMAX estaba en los premios. Entonces, si noqueaba mi Dragapult con algo que no fuera Raichu y yo no tenía boss, entonces no ganaba aún. Ok, ganamos el volado. Tengo una mano decente, pero sin poder, sin tener acceso a un Dragapult. Dependemos del Stellar Wish, o ya no, perfecto. Me encanta eso. Aquí genuinamente voy a deshacerme de la estampa. Es la carta menos útil que tenía en la mano. Quiero tener la segunda energía, quiero tener la manera de retraer. Porque en el peor de los casos quiero poder atacar con Dragapult en turno 2. Y bueno, esa Marnie es una belleza verla aquí. Vamos a pasar. Latas en Sanborns. Ah, ok, ahí tienen. La lata en Sanborns está en $439. Wow. Eso está baratísimo. Yo tengo un Sanborns aquí al lado. Debería ir por una. Están muy baratas. Si llegamos a los 100 viewers, vamos a regalar códigos mágicos, como dice el buen tío Eric. Ya se nos acabó la música. Sí, sigo viendo. ¿Está bien el nivel de la música, por cierto? ¿Está alto? ¿Está bajo? Ok. Ok, entonces vamos probablemente contra combo Zacian, el cual no va a tener un inicio tan enfermo como el juego, como el primer juego, que aún así ganamos. Oranguru parece que va a ser una carta bien popular, sí, definitivamente. Oranguru, tanto en estándar como en Expanded. En Expanded yo ya lo vi combinado con la carta Aether. La cual te deja, si hay una carta de energía en el tope o en el top 2, creo, o en el tope de tu deck,
la puedes cargar. Entonces, pues como los Max Elixirs, ¿no? Es como los Max Elixirs. Lo combinas con Oranguru, garantizas la energía y ¡pum! Entonces, decks de 4, imagínense, 4 Max Elixir, 4 Turbo Patch y 4 Ether. Ok, mi oponente está teniendo un turno muy loco. Pero ya hizo research, entonces por lo menos mi Dragapult está a salvo. Noquear doble Jirachi este turno estaría mágico, realmente mágico. Entonces, bueno, ahí tienen, ¿no? La lata está súper accesible en Sanborns. Y ahí ya pueden, Digo, sí es una inversión importante, ¿no? Pero me parece que Zacian, mientras sea viable, mientras sea legal Sword and Shield, va a tener espacio en deck, ¿saben? Aunque sea de una carta soporte para robar y continuar con tu setup, definitivamente va a ser una carta viable. Ok. Uy. Terminado este juego, voy a hacer una pequeña pausa. Voy a ir por agua y vuelvo con la transmisión. Ok. ¿Cuántos años llevo como profesional, Patrin? Habría que definir profesional primero, pero llevo 20 años jugando, desde el 2002 o quizá hasta antes. Ajá. Uy, el boss se ve tentador, ¿eh? Pero no, me voy a quedar con el skateboard para ahorrarme la scoop of nets. Llevo desde el 2002, o quizá antes, la verdad es que no tengo muy claro, ya fue hace mucho tiempo, jugando Pokémon. Llevo... uff, qué manita. Ok, voy a hacer tesoro a esta energía, tristemente. Voy a ir por otro Dragapult y voy a guardar esa Quick Ball por si necesito hacer de Ben en el siguiente turno, ¿vale? Podría haber ido por Giratina y luego descartarlo, he ido por Zigzagoon y dar el doble KO, pero quizá eso era un poco exagerado. Me agrada más la idea de poner todo el daño a Dedenne por ahora. Por ahora, buen premio. Entonces 20 años jugando. Inicié mi canal de Tablemón hace 5 justamente. El miércoles fue el quinto aniversario de Tablemón, donde creé el canal y empecé a subir videos. Y el primero de marzo del 2017 es cuando me dediqué a ser un jugador de Pokémon tiempo completo. Entonces quizá 3 años y pico, ¿no? Sería la cantidad de años que llevo como profesional realmente. Tú vienes de jugar Yu-Gi-Oh! Competitivo y el Pokémon se mira como que hay mucho combo también, Alex. Sí, sí hay muchos combos, pero aquí la posibilidad de estar robe cartas es lo que te permite hacer esos combos tan buenos, ¿no? Ismael, saludos. muchas gracias por el apoyo. Sí, estuvo increíble que me invitaran al Invitacional, la verdad me sentí muy honrado y muy contento de participar e intenté dar lo mejor de mí. Llevo jugando un lapso de tiempo a lo que llevas de vida, Marco. Pues sí, así pasa. Llevo jugando mucho tiempo. Tuve pausas, ¿no? Sí tuve pausas durante algunas épocas, pero... uy, aquí está tentador, ¿eh? El doble Super Scoop Up. Aunque no reparta daños, curar por completo un ataque me parece que vale mucho la pena aquí. Sí, sí me parece viable. Solo va a ser 60, pero quité 230 de mi Dragapult y eso realmente es invaluable. Y lo que podría hacer es boss, pero no vale la pena. Mejor continuar con el setup, ¿no? Y justamente encontrar a nuestro preciosísimo Inkay. A nuestro preciosísimo Inkay, para que si hacemos otro Super Scoop Up, ¿no?
tengamos. Yo creo que voy a tomar la Marty aquí. Aunque la Quick Wall está interesante. No, voy a tomar la Marty. Para el siguiente turno, ¿no? Planeando para el siguiente turno. Ok. Vamos a hacer Shred. Solamente 60, no pasa nada. El tema era curar todo el daño. Entonces, sí, me pasa mucho que muchos juniors o seniors que pues admiran lo que hago, ven los videos y demás, se sorprende mucho cuando llevo tanto tiempo jugando. Pero no fue seguido. Tuve varias pausas por temas de trabajo, de la universidad y de exnovias. Exnovia, solo una. Solo una no le gustaba que jugara. ¿Qué opino del deck de Decidueye que se viene? Yo creo que va a ser muy buena opción, Marco. Yo creo que sí va a estar bastante bueno el deck de Decidueye. El tema es que todo el mundo, al saber que existe Decidueye, pues va a estar preparado contra él, ¿no? Ese va a ser el tema del deck. Que al saber que existe, te preparas contra él, ¿no? Porque sabes que si te voltean un Rowlet, de repente ya vas a tener poco chance, ¿no? Entonces, creo que cuando sea, va a ser como los decks de Stahl, digámoslo así. Cuando menos esperan ese tipo de decks, es cuando más efectivos son. Porque cuando menos lo esperas, es cuando dices, no, pues no lo van a jugar, entonces no meten la stage para el deck. Entonces se hace como un flujo, ¿no? Como un ciclo más bien, de cuando se está jugando mucho, todo el mundo lo techea, entonces le va mal. Y cuando le va mal, la gente lo deja de jugar, entonces dejan de techar, entonces le va bien. Y así va a ser el flujo de vida de ese deck, me parece. Ok, aquí mi oponente noqueó a nuestro Dragapult, hizo el combo como era de esperarse. Definitivamente necesito, ya no debo bajar a este Dragapult, ¿no? Y más bien lo que tengo que hacer, ahora sí ya necesito la repartición de dañitos. Voy a descartar al Vmax. Sí, voy a ir por el Zigzagoon. Todavía no puedo ir por Giratina. Y, ok, aquí el dañito se lo voy a poner a Jirachi. Sí me gustaría noquear a Jirachi en este turno, pero no va a ser posible. No, sí podría ser posible. Ok, pues bueno. Ese era el plan, supongo. Uf, el tema es, cada vez veo más difícil esta victoria, ¿eh? Cada vez veo más difícil. Porque sí tengo los dos premios, pero no puedo ganar el siguiente turno. Mi oponente, si me ataca, estoy en graves problemas. Uy, ese boss se vio muy bien. Quizás el boss era mejor este turno y atacar a este. No sé. Igual no me alcanzan los daños. Igual no me alcanzan los daños. ¿Le ves viabilidad a Dragapult en la siguiente expansión? La verdad es que no. Eternatus se viene muy agresivo y la verdad es que el daño 230 ya no va a ser para nada suficiente. Ok, estamos en problemas. Estamos en problemas. Necesito otro Dragapult. Necesito otro Dragapult y que mi oponente no tenga boss. Ok, ahí está el Dragapult. Tiene 60, 140. Sí puedo noquear al Zacian. Y me parece que es lo que tengo que hacer. Uf, por un momento pensé que ya me había equivocado. Ok, cargamos Psychic Recharge. Y luego hacemos así. Necesito que mi oponente no tenga voz. Si tiene voz, perdemos. Si no tiene voz, es probable que ganemos. Así es que bueno. Ya hay uno en el descarte. Cuatro cartas más el top deck, más el Oranguru. El deck de mi oponente está bastante chico ya en este punto. Entonces, honestamente, no me sorprendería en lo absoluto que lo consiguiera. Sube al Zacian. También podría hacer el combo de nuevo, pero simple y sencillamente tiene el boss.
Puede que Dragapult sea como Zelazor o Lost March, que solo fueron el set que salieron, pero bueno, ya no se volvieron a ver. La verdad es que sí, dudo mucho que Dragapult, ya en un formato muy enfocado en los VMAX, con 300 o más de vida, y existiendo la amenaza de Eternatus, lo veo cero, cero viable. Así es que bueno, eso será todo por el deck de Dragapult. Voy a tomarme un pequeño break para ir por algo de tomar. Regreso en un segundito. No se me vayan.